siguiente sala, ah, no, o sea, una cochina terrible. ¿Pueden ver los mosquitos como vuelan? Pésimo. ¿De qué está podrida, está llegando? Las pistas venían con los quesos malos. Pueden observar que está lleno de mosquitos. Miren, mosquitos. Es un asco. Es asqueroso, engaño total. ¿Qué cosas así deberían ser clausuradas? Dice que esto ya está vencido. Ahí se puede ver que dice 22 de marzo. Es uno de los productos preferidos por la familia chilena, preparado en cuestionables condiciones sanitarias. Este domingo, el programa Esto No Tiene Nombre dio cuenta de las maneras con que se trabaja en algunos locales de la cadena Pizza Pizza, partiendo por el reciclaje de los ingredientes. Aquí estamos reciclando los ingredientes que ya cayeron de las pizzas que se prepararon. El reciclado es algo que se hace en los 8.000 locales del mundo que tiene Domino's Pizza, que tiene Papa John's, que tiene Pizza Hut, que tiene Televisa y todo. Y no es un reciclado de que nosotros tomamos las cosas de la basura. Las pizzas no se reciclan. Admite la falta, pero aseguran que todos pecan de lo mismo. En las otras cadenas niegan de plano estas prácticas. El sistema de reciclaje no ha sido nunca un procedimiento de la cadena. No lo ha sido, no lo es ni lo será, porque no es lo que se acostumbra en Pizza Hut. Eso es falso, falso. Si no, estaríamos todos intoxicados. Eso es una falsedad por una catedral. Justamente Pizza Pizza es la única gran cadena que no pertenece a la más grande asociación gastronómica del país. Yo preferiría que esta empresa cobrara quizás un poco más y que esa reutilización de esa materia prima la botara a la basura. Hace 17 años que Damián se dedica única y exclusivamente a preparar pizzas. Primero en su natal Buenos Aires, ahora en Santiago. La palabra reciclaje nunca la había escuchado. ¿Me entendés? Eso de reciclar, jamás lo hice yo y jamás lo vi. ¿Me entendés? Práctica común no es. No. Acá, por lo menos, acá en ningún lado yo lo he visto. Yo trabajo en tres locales, en la Argentina y acá, y nunca hice eso, ¿me entendés? Nunca lo escuché tampoco. Acá vos venís a comer y vas a ver lo que vas a comer. Vas a ver lo que te están preparando para vos. Más transparente. Exactamente. No es como otro lado que vos estás un cuarto de atrás y no sabés lo que le ponen. No sabés si el producto se cae en el piso, se lo vuelven a poner, ¿me entendés? No sabés si se lava las manos. Y se esconden sorpresas como estas, manipulación de alimentos en medio de plagas de moscas, cucarachas, fecas de ratón, a solo centímetros, donde se trabaja con las pizzas. Si tú vas en un minuto, o sea, tú vas a encontrar una mosca, o sea, las moscas están en todos lados, están en tu casa, están en mi casa. Una mosca, pero si vos sabes que hay muchas moscas, ya es preocupante, ¿me entendés? Es la higiene del local, ¿me entendés? Yo vi el reportaje y tenía un trapero lleno, estaba rodeado. Fíjate acá que no hay moscas. Trabajo que se hace a centímetros de los tarros de la basura. Alimentos que conviven con los desperdicios. Aquí te guardan las cajas de la pizza. Las cajas, estas cajas que juegan arriba donde las piscinas llevan sus pizzas. Y aquí mismo está la basura. Miren, las bolsas de basura. Además de tener un basurero aquí al lado. Este es el mayor peligro según los especialistas, no tanto los insectos, sino la basura y en públicos, bien puntuales. Si las personas que están manipulando la basura son las mismas que están manipulando la comida, ¿no es cierto? Y no hay un lavado de manos entre medio, la posibilidad de que haya una mezcla ahí es muy importante. Eso no tiene ninguna disculpa. Y yo les agradezco por un lado que nos hayan dado la oportunidad de revisar esta cuestión. Y los riesgos son claros. Fundamentalmente la persona sana a una diarrea. Si esa persona está embarazada, puede, ¿no es cierto?, incluso tener una infección por un organismo como la listeria y perder esa guagua. Trabajo en medio de la basura que no es la tónica en el negocio, aseguran los otros actores. Nosotros la basura la manejamos aquí en unos basureros que están a 20 metros de acá. Hay algunos dispensadores dentro que no están dentro del área de producción y la acumulación de basura está fuera del local. El reportaje además mostró al personal que manipulaba dinero y luego preparaba la comida.
Hace un momento vimos a una señorita atendiendo la casa, El personal que trabaja no está capacitado ni tiene las condiciones para efectuar este tipo de labor. Durante la emisión del reportaje, la empresa a través de Twitter argumentaba que la denuncia era un fraude, que todo se grabó en un solo local en la comuna de San Miguel, uno de los 20 que tiene la cadena. 24 horas después, Pisa Pisa anunció acciones judiciales contra los responsables del reportaje. Aunque el dictamen de la autoridad, después de varias fiscalizaciones, es muy distinto al de la empresa. Es mucho más que un solo local. Con la salsa, aquí hay una mosca dando vueltas en la salsa. Fueron 6 locales en total. 2 cerraron, 4 con sumario, entre ellos una procesadora de masas. Pero según los expertos y otras cadenas, aunque sea un solo local, esto no es excusa. No hay excusa. No hay ninguna excusa. No existe. No existe excusa. Hay acuerdos, hay procesos, hay procedimientos. No puede ser excusa, no te insisto, uno no puede. Cuando uno está trabajando con alimentos, con comida, con algo que pueda afectar a las personas, a terceras personas, uno no puede, insisto, no puede trabajar en la media. Hoy uno de los locales clausurados lucía así, cortinas abajo, y los clientes que por meses se alimentaron en esta pizzería mostraban su molestia. Nosotros trabajamos cerca acá de la pizzería y hemos comido acá. ¿Tú has comido acá? Sí. Nunca nos imaginamos que ellos hacían el tema del reciclaje, que eso es lo peor que encontramos. Denuncia del programa Esto No Tiene Nombre, que remeció uno de los negocios más cercanos y cotidianos para los chilenos, como son las pizzas. La autoridad hizo su parte, prácticas que ponen en peligro la salud de miles de consumidores, comiendo productos preparados con cuestionables métodos.